música mixteca sierreña. El nuevo talento sierreño. Acceso Sierreño. ¡Gracias!
Eso. Cigarro, ya ni cigarro. Yo, está ahí, 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 está ahí
Bye.
De la banda filarmónica procedente de la comunidad de San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande. Le toca número uno. Como número dos tenemos la banda de procedencia Santa Cruz Cahuatache, contratados por el ciudadano Martín Julio Gálvez. Es el número 2. Conforme van llegando, vamos a dar su número para que en su momento que les toque tocar las dianas, vamos a mencionar para que estemos en orden. Esa es la información que le damos. Y también estamos esperando la llegada de párroco que viene de Cochoapa el Grande. Esperamos también que traiga el obispo, que vengan acompañados. Así que todo el público que ya están presentes, vamos a esperar, tener la paciencia. El momento que llegue el párroco, vamos a dar inicio con la inauguración de esta iglesia que tenemos en grande fiesta de este día 29 de septiembre de 2021, de noviembre de 2021. Ese es el motivo por el cual agradecemos la bienvenida de cada uno de ustedes que ya están presentes. Así que mientras las bandas que ya están, pues ya escuchamos la tocada de San Lucas, a lo mejor, ahora sí, para que no estemos en silencio, vamos a pedirle a la banda de Santa Cruz, Cahuatache, para que sigamos en fiesta. Estamos en fiesta este momento. Para nosotros, lo de aquí de San Agustín el Viejo, es una historia que registra nuestro pueblo. En este momento, pues sentimos agradecidos, estamos muy contentos porque es una obra que está dejando nuestros principales,
En este momento, pues todos los jóvenes estamos muy contentos. Queda esto en la memoria de cada uno de nosotros. Así que, pues bueno, vamos a recibir esa bonita música, esa bonita canción que nos trae la banda de Santa Cruz de Cahuatache. ¡Aplauso para ellos!
Ya toda la comitiva aquí. Ya llegó toda la comitiva. Buenos días a todos. Buenos días. Ahí, el obispo no pudo venir. No pudo, porque cuando le dije, dice, ay, no, es que estoy ocupado. Dice, en enero sí puedo. Ahorita no. Pues en enero ya no. Sí, fue. Uh-huh. Pero en enero ya llegó. Sí, pero aquí está el obispo de la montaña. Así dijo Monseñor Alejo. Así es. Sí, pues aquí estamos. Vamos, pues. Vamos, padre. Vamos acá al templo. Para acá. Vamos para acá. Primero. En este momento está arribando nuestro párroco, que viene de Cachuapa el Grande. Esa Diana, por favor. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Señor Dios Todopoderoso, tú eres la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del espíritu. Dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo. Concédenos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y yo la bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer la bendición de cada uno de ustedes. Que diste a tus hijos la capacidad creadora y les señalaste el trabajo como tarea de la tierra. Cuida y te rogamos que
esta obra humana salida de la mente y las manos de tus hijos, con los cuales ellos aspiran glorificar tu poder y tu bondad, y que te haces presente por medio de las imágenes de nuestros santos, te pedimos para que bendigas también a tus hijos, que hoy quieren bendecir esta nueva iglesia. Te bendecimos, Padre nuestro, y pedimos que tu bendición nos acompañe a través de nuestros santos. Que este incensario, este palio y cada uno de los santos nos bendigan y nos acompañen. Te pedimos, Señor, por toda esta comunidad de San Agustín Viejo, que hoy quieren bendecir también, inaugurar esta iglesia para que sea imagen de tu presencia entre nosotros, que irradien amor, dulzura, alegría, que sean ejemplo de respeto, comprensión y amistad y perdón, que puedan recibir a nuestros hermanos. Por eso hoy, al bendecir a cada uno de tus hijos, pedimos que tu bendición nos acompañe no solamente en este día, sino a lo largo de toda nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hacer la bendición del templo. Padre Celestial, tú fundaste a tu iglesia y la edificaste sobre el cimiento de los apóstoles. Y con el mismo Cristo Jesús como piedra angular, haz de tu pueblo de San Agustín el Viejo, que está reunido en tu nombre, te venere, te ame y te siga, y vaya creciendo hasta formar un templo donde habite tu gloria, y así, llevado por ti, llegue finalmente a la ciudad celestial. Dios Padre nuestro, que llenas de tal manera el universo, que tu nombre es glorificado en todas partes, bendice a estos hijos tuyos con su generosidad y su trabajo, que han dispuesto de este lugar para construir una iglesia. Haz que los mismos sentimientos de unidad y alegría con la que hoy bendecimos e inauguramos este lugar pueda luego ser el templo de los sagrados misterios y alabarte para siempre en el cielo. Que sea el lugar donde nos encontremos con Dios y con nuestros santos, y que cada vez que acudamos a este lugar sintamos tu bendición y protección. Te pedimos también por todos los que trabajaron en esta construcción, por todas las personas que cooperaron para realizar esta obra. Bendícelos y protégelos y ayúdalos en todas sus necesidades. Y hoy que también vamos a introducir a nuestros santos y a nuestro patrón San Agustín, pedimos que siempre nos acompañes y, ante todo, movidos por nuestra fe, queremos pedirte tu bendición e intercesión por cada uno de nosotros. Y yo la bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vienen detrás de mí los cuatro. Y detrás. Aquí, les había dicho que si estaba aquí un hueco para dejar la vela. Bueno,
para yo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. Vamos a continuar. Adelante. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín ruega por nosotros. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. Vamos a ver.
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. Vamos a abrir, hay que abrir la puerta. ¿Tú vas a pasar adentro para tomar?
canto de entrada. Canto de entrada. Salud, trabajo. También piden por
por su carro, que no pasen accidentes, y también para que en el negocio le vaya bien ahí en el internet. También pedimos en misa de novenario por Juan Francisco Velázquez, María Flores Gálvez, Hernán Francisco Flores, Juan Francisco Flores, María Alma Francisco Flores, y piden también a San Agustín para que no haya malos sueños, tengan salud, trabajo y en su carro no pasen accidentes. También pedimos por Rodolfo Guerrero Ortega, Audencio Guerrero Ortega, Juventino Guerrero Ortega, Leonides Guerrero Ortega, Aurelia, ellos están allá en Estados Unidos, para que les vaya bien. También pedimos por Leonor Guerrero Ortega, Andrés Comonfort Arias, Luis Ángel Comonfort Guerrero, Guadalupe Ortega Vicente, Catalina Guerrero Ortega, Nicolás Ramírez Campos, Gladys Ramírez, Jonathan Ramírez y Lucy Gladys Ramírez. Pedimos pues para la salud, trabajo y bienestar. También pedimos por Maura Arias Víctor, Adolfo Comonfort Díaz, y pide también por toda su familia, para que tengan salud, trabajo, protección. También pedimos por Leonor Guerrero Ortega, Marisela Ortega Francisco, Osvaldo Guerrero Ortega, Ana Deysa Guerrero Ortega y Juan Carlos Guerrero Ortega. Pedimos pues también la bendición y protección. También pedimos por Braulio Claudio Ortega León y Juan Ortega León para su bendición y protección. También pedimos en esta misa por Marco Olivera Flores. Pedimos por su trabajo, para que le vaya bien. También pedimos en esta misa por Silvino Torbio Guzmán, Marcelino Torbio Guzmán, Zenonina Guzmán Solano, Jorge, Rigoberto, Maximino, Lidia, Rosa, Sara Esperanza, Lorena, José Ángel, Lidia, Dana, Santiago y Catarina y Araceli, y piden para su salud, trabajo y protección. También pedimos en esta misa por Librado Andrés Agustín, Santiago Ventura Mariano, José Barrera Cruz, Marcelo Andrés Agustín, Federico Andrés Agustín, Sebastián García, Petra Agustín Solano, Mario Teodoro, Tiburcio García, Margarito Andrés, a Natalia Chávez Roca, Raimundo Francisco, Cornelio La Cruz, y bien pues su bendición e intercesión. Operaron para este momento, también para la construcción, Sergio Julio Gálvez, Roberto Julio Vázquez, Rodolfo Guerrero Ortega, Catarina Guerrero Ortega, Macario Ortega Julio, Rafael Ortiz Ortega, Paulino Julio Hipólito, Antonio Guerrero Ortiz, Francisco Guerrero Ortiz, Ricardo León Ortiz, Daniel Julio Basurto, Bernardo Julio Basurto, Regina Ortiz Calixto, Salvador Ortiz Martínez, Irma Ortiz Martínez, Carmelo Ortiz Martínez, Jesús Guerrero Ortiz, Florentino Ortiz Guerrero, Felipe Ortiz Guerrero, Petra Guerrero Ortiz, Alberto Guerrero Ortiz, Taurino Ortiz León, Eusebio Ortiz Martínez, Ricardo Ortiz Martínez, Ortiz Martínez, Antonino Ortiz Calixto, Miguel Ángel Ortiz Guerrero, Pedro Ortega Guerrero, Álvaro Ortiz Rojas, Félix Ortiz Ortiz, Francisco Julio Ortiz, Celerina Gálvez Ortiz, Arturo Julio Ortiz, Víctor Julio Ortiz, Elvia Julio Ortiz, Martín Julio Gálvez, Celestino Hipólito Gálvez, Seferino Ortiz Ortiz, Regino Guerrero Comunjó, Maximina García Ortiz, Ángel Calixto Medel, Seferino Guerrero, Diófila Gálvez Martínez, Esteban Martínez Saavedra, Seferino Ortiz León, Juan Ortega León, Mauricio Ortiz Ortiz, Manuel Ortega Ortega, Marcelino Ortega Mendoza, Raúl Ortiz León, Regino Guerrero Julio, Lorenzo Mendoza Martínez, Lorenzo Mendoza Ortiz, Felipe Mendoza Martínez, Francisco Mendoza Martínez, Abel Ortiz Mendoza, Efraín Ortiz Mendoza, Modesto Gálvez, Bonifacio Francisco Vázquez, Severina Severino Ortiz León, Celso Ortiz Esteban, Anselmo Ortiz Ortega, Viviano León, Félix Gálvez, Nazario Gálvez Juliano, Juan Guerrero Ortiz, pedimos pues por todos ustedes que de una manera u otra se recuperaron para esta con música, fuentes, cartones de cerveza, muchos cartones.
ya le... No, ya me siento muy... Ya mejor me voy. Pero ya le están diciendo que se ya van. Ya van dos. A la tercera. Se terminó todo, hijo. Tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ven, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Pues bien, hoy sin duda es un día grande, un día de fiesta para la comunidad de aquí de San Agustín el Viejo, donde por primera vez, por decirlo de esta manera, estamos celebrando esta misa en la nueva construcción que hicieron de este templo. Con el esfuerzo y el trabajo de muchos de ustedes que colaboraron de distintas maneras para tener este lugar que hoy pues se ha bendecido y un templo muy bonito, un templo muy bonito. Felicidades, felicidades por todo lo que hicieron, por todo lo que hicieron. Quedó muy bonito el templo, ¿sí? Y el templo, ¿qué significa? Significa el lugar para encontrarnos con Dios y con nuestros santos. Y es el lugar donde venimos a platicar con Dios y con nuestros santos. No es el lugar para entrar comiendo, ¿sí? Entrar aquí comiendo, aquí no es restaurante, no es cocina económica, es un templo consagrado a Dios. Tampoco es el lugar para estar ahí. Bueno, aquí no sé si hay señal, ¿sí? Pero bueno, menos mal que no hay señal, si no estaríamos ahí viendo a ver qué mensajes hay. No es para estar en contacto con nuestro teléfono, es para estar en contacto con Dios, ¿sí? Con Dios.
Y agradecemos pues a todas las personas que de una manera u otra colaboraron para tener este lugar. Ojalá este lugar se conserve siempre limpio, que se conserve en orden. Lamentablemente, no es el primer templo que se bendice. Después de unos meses, he regresado a algunos lugares y pues ya lo tienen ahí como almacén, ¿sí? Ahí con un montón de cosas. No es que son del castillo. E incluso he encontrado otros templos que parece almacén de cerveza. Ahí todos los cartones de calle, pues ya nos confundimos, ¿sí? No, el templo no es un bar, ¿sí? Para estar tomando, ¿sí? Y después ya el techo, ya todo así medio gris por todas las velas que están quemando, ¿sí? Que están quemando. Ahorita está bonito, ahorita hay que tomar la foto porque después quién sabe cómo va a estar. Ojalá que la vela es algo de nuestra costumbre, de nuestra tradición, pero que haya un lugar especial para quemar la vela. Si no, al rato va a estar el templo, de nada sirvió que se pintara, ¿sí? Va a estar ya después ahí lleno de humo, ¿sí? Hoy pues aquí tenemos, pero ya después ojalá haya un espacio donde se pueda quemar la vela para que se conserve el templo bonito, ¿sí? ¿O a alguien le gustaría ir a un templo donde está todo sucio? Pues yo creo que a nadie, ¿sí? A nadie le gustaría. Hoy, al bendecir este lugar, pedimos al Señor para que bendiga a toda la comunidad que es San Agustín Viejo y bendiga también a todas las otras comunidades que han venido de otros lugares. Veo gente de Barrio San Agustín, veo gente de Tierra Blanca, veo gente de San Miguel, veo gente de Cochuapa, ¿de dónde más viene gente? Thank you.
y por toda su familia, para que nuestro patrón les bendiga y les ayude en todas sus necesidades. También pedimos por Felipe García León, Celia Gálvez Martínez, Catalino García Vázquez, Catalino García Vázquez, Roberto García Gálvez, y ven para su trabajo, por sus plantitas, y para que nuestro patrón les bendiga y les ayude. Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sea tu nombre el sacrificio por la paz y por su nombre, para tu bien y toda tu santa. De pie. Santísimo. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Prepárate para ser parte de un evento inolvidable e impactante. El nuevo concepto de la música mixteca. Señoras y señores, sean todos ustedes
bienvenidos. Llegan rompiendo barreras. El orgullo del estado de Guerrero. Ellos son los creadores de la música Nansabi. Desde El Zapote, municipio de Metlatono, tierra de hombres trabajadores, entusiastas y con sueños grandes. Ellos están dispuestos a entregar el todo por el todo. Ellos ya están listos para subir en el escenario. Grupo, Grupo, Grupo Salto Ultimo. Salto Ultimo. Con ustedes. 3, 2, 1. Ahora. Adelante, muchachos. Oh,
Thank you.
vamos por ahí. Las personas que se van bailando, continuamos con esto que se llama María Teresa. Suéltala.